Buenas noches. Espero que estés bien. En esta meditación guiada para dormir, vamos a relajar cuerpo y mente para después embarcarnos en un hermoso viaje en el que realizaremos un ritual mágico de sanación. Acomódate en una postura confortable. Cierra los ojos con suavidad y respira. Toma varias respiraciones profundas, inhalando por la nariz para llenarte de aire completamente y exhalando muy despacio por la boca. Permítete soltar con cada exhalación todo peso del pasado y toda expectativa hacia el futuro. Eso es, suéltalo todo. Libérate. Quítate las ataduras. Deja ahora que tu respiración fluya por sí misma. Y simplemente contémplala. Siéntela recorrer tu cuerpo sin modificar nada en ella. Solo observa tu respiración. Conecta a través de ella con esa alegría primigenia de vivir, más allá de cualquier juicio o pensamiento. Todo está bien porque respiras. Porque estás aquí y ahora. No hay nada más. Lleva ahora tu atención sensorial a tus pies. Siente cómo, solo con observarlos mentalmente, se vuelven pesados y se relajan. Permite que esta sensación de relajación suba lentamente por tus piernas, soltando cualquier tensión a medida que avanza. Tus gemelos, tus muslos, cada músculo se va aflojando. Lleva esta relajación a tu abdomen, permitiendo que se suavice
y se libere cualquier tensión acumulada. Siente cómo tu pecho también se relaja con cada respiración. Sube esta relajación de calma a tus hombros, dejándolos caer y soltando cualquier peso que puedan estar cargando. Tus brazos también se relajan, desde los hombros hasta las puntas de los dedos. Siente cómo cada dedo se afloja y se siente pesado y relajado. Finalmente, lleva esta sensación a tu cuello y tu cabeza. Siente cómo tu mandíbula se suelta. Y tus ojos descansan suavemente cerrados. Permanece aquí y ahora por unos momentos, disfrutando de esta profunda sensación de calma y descanso. Y desde esta paz que baña tu cuerpo y tu mente, te invito a dejar que mi voz te guíe en un viaje mágico. Te encuentras caminando por un sendero suave y tranquilo en un bosque muy antiguo. Los árboles altos y majestuosos dejan pasar algunos suaves rayos de luz de luna. Sientes la tierra fresca bajo tus pies descalzos, conectándote profundamente con la naturaleza. El camino te lleva a un claro en el bosque, en cuyo centro se despliega ante ti un enigmático círculo de piedras. Al otro lado del claro aparece de entre los árboles una mujer de cabello blanco, ataviada con una túnica del mismo color. También camina descalza. Te sonríe con amabilidad mientras se aproxima al círculo y se introduce finalmente dentro de él.
deteniéndose en su centro. Es una maga. Su presencia es cálida y reconfortante. Y sientes de inmediato una conexión profunda y segura con ella. La maga te invita a entrar en el círculo y situarte junto a ella en el centro. Al traspasar el perímetro de piedras, sientes una preciosa energía que te hace sutiles cosquillas en el corazón. La maga, que sigue sonriendo de una forma amable y serena, te ofrece una vela blanca, un símbolo de pureza y sanación. De la palma de su mano, a continuación, surge una pequeña llama dorada. Enciendes con ella la vela y observas la llama danzar, iluminando el espacio sagrado a tu alrededor. Sientes cómo la luz empieza a limpiarte de cualquier energía negativa. La maga recita suavemente: invoco la luz para que proteja este espacio. Que la luz disipe toda sombra, toda amenaza, todo mal. La luz de la vela que sostienes empieza entonces a expandirse hasta crear una burbuja protectora que envuelve la superficie delimitada por el círculo. La maga sigue recitando: creo este círculo de luz con la luz del universo. Ninguna oscuridad puede penetrarlo. Ninguna energía negativa puede cruzarlo. Es un lugar sagrado y sanador, conectado con la fuente. La maga te invita ahora a sentarte en el centro del círculo, colocando la vela delante de ti. Ella se sitúa de pie justo detrás de ti, extendiendo sus brazos hacia abajo con las manos abiertas. Invoco al elemento tierra, que su estabilidad y fortaleza nos sostengan y nos sanen. Que la tierra nos ancle y nos dé seguridad. Que cada paso que demos
esté firmemente arraigado en la sabiduría ancestral de la Madre Tierra. Que su energía nutritiva fluya a través de nosotros, fortaleciendo nuestros cuerpos y mentes, y otorgándonos la estabilidad emocional necesaria para enfrentar los desafíos de la vida. Que su abundancia nos rodee, proporcionándonos sustento y prosperidad en todos los aspectos de nuestra existencia. Que la Tierra, en su infinita paciencia y constancia, nos enseñe a ser resilientes y a crecer con firmeza y equilibrio. Sientes de una forma clara la energía de la Tierra ascendiendo desde el suelo, envolviéndote con su poder y dándote una base firme y segura. La maga entonces alza sus brazos hacia el cielo. Invoco al elemento aire. Que su claridad y ligereza nos rodeen y nos sanen. Que el aire limpie nuestra mente y nuestro espíritu, trayéndonos sabiduría y discernimiento. Que su brisa fresca despeje cualquier confusión y nos llene de pensamientos claros y positivos. Que el soplo del viento nos inspire creatividad y nuevas ideas, permitiéndonos ver más allá de lo evidente y encontrar soluciones a nuestros problemas. Que su energía fluida y cambiante nos enseñe la importancia de la adaptabilidad y la flexibilidad en nuestra vida diaria. Que el aire, con su capacidad de conectar todos los puntos, nos brinde una comunicación armoniosa y entendimiento profundo en nuestras relaciones. Una brisa suave empieza entonces a rodearte. Sientes la energía del aire moviéndose a tu alrededor, despejando cualquier confusión y trayendo claridad y frescura a tu mente. La maga
Junta ahora sus manos sobre su cabeza y recita: invoco al elemento fuego. Que su poder y transformación nos recorran y nos sanen. Que el fuego queme toda negatividad y renueve nuestro espíritu. Que sus llamas purificadoras nos liberen de cualquier energía estancada y de pensamientos destructivos, permitiendo que nuestra verdadera esencia brille con fuerza. Que su calor nos infunda pasión y motivación para perseguir nuestros sueños y objetivos con determinación y valentía. Que el fuego, con su capacidad de transformar y crear, nos enseñe a abrazar el cambio y a renacer de nuestras propias cenizas, más fuertes y sabios. Que su luz ilumine nuestro camino, guiándonos siempre hacia la verdad y la autenticidad. Una llama muy brillante surge entonces de entre los dedos de la maga. Y puedes sentir el poder transformador del fuego ardiendo también en tu corazón, renovándote y cargándote de una poderosa energía. Finalmente, la maga lleva sus manos hacia adelante, las junta, ahuecando las palmas a modo de cuenco, y dice: invoco al elemento agua. Que su fluidez y sanación nos bañen y nos sanen. Que el agua lave todas nuestras heridas y traiga paz a nuestro ser. Que su corriente suave y constante nos lleve a un estado de serenidad y equilibrio emocional. Que su capacidad de adaptarse a cualquier forma nos enseñe a ser flexibles y a fluir con los cambios de la vida. Que su pureza nos inspire a mantenernos limpios de pensamientos y emociones tóxicas, permitiendo que nuestras intenciones sean claras y nuestras acciones sean justas. Que el agua
en su infinita capacidad de nutrir y revitalizar, nos brinde una sanación profunda y completa, renovando nuestro espíritu y restaurando nuestra vitalidad. Las manos de la maga se llenan entonces de agua. Y tras unos segundos, la deja caer sobre tu cabeza. Sientes la energía del agua fluyendo por tu cuerpo, sanando y rejuveneciendo cada parte de tu ser. La maga entonces besa tu cabeza y automáticamente te secas, a la vez que una energía relajante te recorre desde la coronilla hasta los pies. La maga se sitúa a continuación delante de ti y se inclina para hablarte mirándote a los ojos. Preciosa criatura, la magia ya está sanándote. Ahora puedes echarte y descansar. Este círculo mágico y los guardianes del bosque te protegerán toda la noche. Mientras duermes, seguirás sanando. Y mañana despertarás con una energía nueva y luminosa. La maga se levanta y camina hasta salir del círculo de piedras. La burbuja protectora se vuelve entonces de un intenso color dorado. Aunque puedes ver a través de ella y observas cómo la maga se introduce en el bosque y se aleja hasta desaparecer entre los árboles. Te recuestas sobre la mullida hierba. Con una plácida sensación de gratitud, de seguridad y de sanación dentro del círculo y de la esfera luminosa. Puedes respirar esa calma. Y esa energía mágica y sanadora de los cuatro elementos que trabaja para sanarte profundamente mientras te encaminas
hacia un placentero sueño. La Madre Tierra te sostiene y te acuna. El aire te envuelve y te recorre con cada respiración, depurando tu cuerpo. El fuego, representado por la llama de la vela, guarda tu descanso e ilumina tus sueños. El agua está en ti, porque eres agua. Agua balsámica y sanadora. Sabes que nada negativo puede penetrar la esfera protectora. Sientes la fuerza y la seguridad que te brinda. Sientes también el amor del universo. Estás en paz, en armonía plena contigo y con el todo. El sueño te envuelve suavemente. Duermes y sanas. Sanas y duermes.